Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valeria, Valeria Masucci, soy del taller de cocina y hoy vamos a estar preparando un risotto clásico. Lo hacemos con arroz, hay un tipo de arroz especial para hacerlo, pero en este caso vamos a hacerlo con el que tenemos en casa. Bien, lo que vamos a usar hoy es cebolla, cebolla picadita, ¿sí? Condimentos, pimienta, sal, algún tipo de especies que a ustedes les guste. Acá tengo condimento para pizza. Vino blanco, un vino blanco seco. No hace falta que sea de gran calidad porque después el alcohol se evapora. Nos queda un rico sabor. Aceite y nuestro ingrediente principal de hoy es el arroz. ¿Sí? Este tipo de arroz. Otra de las cosas que voy a estar utilizando también es un caldo, que yo ya lo tengo acá en marcha, ¿sí? Que lo hice con estos ingredientes que particularmente me gustan mucho. Son unos mariscos, pero ustedes pueden hacer un caldo de verdura, un caldo de pollo, un caldo de los comprados, los calditos, los cubitos comprados. En eso no hay ningún tipo de inconvenientes. Vamos a arrancar. Ponemos el delantal, así no nos ensuciamos. Ya nos lavamos bien las manos, nos desinfectamos. Vieron que ahora tenemos al bichito este dando vuelta. Nos cubrimos la cabeza también, que es importante. Si ustedes están en casa, manéjense como quieran, pero a mí me gusta cuando tengo que cocinar para otros o hacer este tipo de programas, me gusta estar bien. Bien, como les dije, vamos a hacer un risotto clásico. ¿Qué tenemos acá? Arrancamos con un caldo. Acá tengo, ven el humito, tengo hirviendo un caldo. ¿Y cómo lo hice ese caldo? Con estos mariscos, ¿sí? Como a los mariscos hay que darle un pequeño empujoncito de calor, puse a hervir agua y lo hice con los mariscos. Bien, ¿qué tenemos acá? Una sartén bien caliente. Vamos a agregar aceite a la sartén. Ya está bien calentita. Agregamos aceite. Una vez que tomó temperatura ese aceite, que ya está bien calentito, cebolla. Cebolla bien picadita, lo más chiquitita posible, porque se tiene que mezclar con el grano de arroz. Así que lo vamos a hacer lo más chiquitito posible. Escuchen cómo está esa sartén de caliente. Perfecto. Y no les digo el olorcito que hay. Acá estamos con esto bien calentito. ¿Sí? Ahí la cebolla estaba tomando colorcito porque estaba bien caliente de antes. Bajamos un poquito el fuego. Y lo que le vamos a agregar acá es vino blanco. Lo tengo acá en el vaso. Un vino blanco común. Seco en lo posible, pero no hace falta que sea de gran calidad, porque lo que necesitamos es que les dé el gustito, ¿sí? Perdón, antes del vino blanco le voy a agregar el arroz. Este tipo de arroz que tengo acá, este arroz es doble Carolina. En un ratito les voy a explicar la diferencia que hay con los otros. Miren, vamos a poner, vamos a preparar, lo vamos a ir mezclando junto con la cebolla. Bien, dejamos el arroz acá y esto lo revolvemos. Mezclamos bien y ahora sí, una vez que esto lo tengo bien mezcladito, el grano de arroz junto con la cebolla, ahora sí va el vino. Los nervios me hicieron casi saltear un paso, pero acá vamos con el vino ahora, ¿sí? Bien, medio vasito de vino. Tenía miedo de confundírmelo con el agua y de tomármelo, pero bueno, no, no pasó. Esto ahora, una vez que se evapore este vino que tengo acá, este alcohol, lo que vamos a hacer es agregarle el caldo. Ahí está, vamos ahora. Por acá le empezamos a agregar caldo. El caldo está hirviendo, esto tiene que estar hirviendo, se tiene que mantener hirviendo. ¿Qué logramos con esto? Cocinar un arroz
pero ya con un sabor, ¿sí? Porque ¿qué hacemos generalmente? Hervimos el arroz en agua con un poquito de sal y demás. Pero ¿qué estamos haciendo acá? Lo estamos ya cocinando directamente con un poquito de sabor, con mucho sabor en realidad, que en este caso es el de los mariscos. ¿Qué hacemos ahora? Esto lo dejamos así, que se cocine despacito. A medida que va perdiendo el líquido, volvemos a incorporarle otra vez caldo. Así hasta lograr que el grano de arroz se infle, se cocine bien y ahí seguimos con la preparación. Miren, esto, ¿ven cómo va tomando consistencia? El arroz se está poniendo cremoso y le está empezando a faltar líquido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Justamente, como les dije antes, cada vez que faltaba líquido, vamos a agregarle líquido. Agregamos cantidad del mismo caldito que teníamos y que está hirviendo. Siempre hay que mantenerlo caliente. Otra de las cosas que tenemos que hacer ahora es condimentar. Si bien vamos a tener en cuenta que en este caso lo que yo elegí para ponerle son mariscos, así que vamos a poner un poco menos cantidad de sal, ¿sí? Un poquito de condimento y pimienta. ¿Qué hacemos acá? Volvemos a mezclar. Lo importante que quiero que ustedes vean es el líquido que tiene esto ahora y cómo queda a medida que va evaporando. ¿Qué quiere decir? Que el grano de arroz está tomando todo este caldo, todo este jugo. Bien, como les dije antes, vamos a ver los tipos de arroz. El arroz es una comida muy típica, muy común en nuestro país. Para que ustedes sepan, hay más de 8.000 tipos de arroz, ¿sí? Los que yo les traje acá son los que podemos conseguir acá en San Guillermo, si bien hay otros, porque ahora en las casas integrales se consiguen otros tipos de arroz. Pero ¿qué es lo que yo les traje acá? Miren, este primero de acá, que es el que estamos usando ahora, se llama doble carolina. Si ustedes lo ven, no es tan transparente porque tiene unas pintitas blancas, ¿sí? Eso es almidón lo que tiene. Este del medio es el arroz integral, el que sale del pericarpio del arroz. Y este otro que tenemos acá es el arroz que generalmente usamos en casa siempre, que se llama arroz largo, que es el doble de largo que de ancho. Miren, ¿cuál es la diferencia que yo siempre les digo? Estos parecen, son bastante parecidos en color, en tamaño y demás. Pero si nosotros nos ponemos bien cerquita, este que yo tengo acá, que es este primero, es más ancho, ¿sí? Es más gordito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene más almidón y que la preparación va a salir más cremosa. Por eso lo usamos para el risotto, justamente, porque queremos que el risotto nos quede una preparación cremosa. En cambio, este que está acá, que es el más flaquito, el más largo, por eso se llama largo fino, es el arroz que usamos para otro tipo de preparaciones. Puede ser para un guiso, algunos lo usan también para hacer preparaciones frías. Acá en San Guillermo usamos mucho ese tipo de preparaciones frías, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia que hay. Este es más masticable, por llamarlo de alguna forma. Nosotros cuando lo comemos es como que vamos a sentir que es más gomoso. Y el sabor es al estilo de la nuez, por llamarle de alguna forma, para que ustedes se den una idea. Seguramente lo probaron porque es un arroz muy común, es un arroz muy, muy clásico. Lo que tenemos que tener en cuenta también que, por ejemplo, este arroz que estamos usando hoy para hacer nuestro risotto no es el mismo arroz que se usa generalmente para hacer una paella o, como les dije antes, para hacer un guiso, que es el largo fino. Miren lo que les decía recién. Acá tenemos la crema. ¿Vieron que les decía recién? Esto salió de las especies mías. ¿Cómo se va formando esa cremita?
Y el grano de arroz, yo les voy a sacar ahora algunos acá. Vamos a ir viendo. Miren cómo se ve acá que está cremoso. Pero todavía está duro, ¿sí? Para masticarlo y demás está duro. De acuerdo a lo que a ustedes les guste, a la preparación que a ustedes les guste, en mi casa, por ejemplo, generalmente nos gusta, cuando conseguimos, agregarle, como les dije antes, algún tipo de mariscos. Si no tienen mariscos o no les gusta, porque ese es un sabor muy particular de cada uno, lo que pueden agregarle es zanahoria picada, bien chiquitita, pimiento, le pueden agregar arvejas también, entonces eso va a hacer que sea un risotto más colorido. Y hay un risotto muy famoso también, que se llama el risotto milanés. Milanés no porque sea, porque tenga que ver con la milanesa, no generalmente viene por ahí, sino milanés de la región, justamente del lugar. ¿Y con qué se hace el risotto milanés? Con tuétano, con el caracú, ¿vieron cuando nosotros compramos para hacer puchero, que nos gusta mucho generalmente? Lo que tenemos adentro del hueso, el tuétano, justamente lo que se hace es ponerlo como base, como materia grasa. Entonces ahí empezamos a cocinar la cebolla, empezamos a cocinar el arroz. Eso empieza a tomar sabor, imagínense el sabor que toma eso, ¿sí? Rico porque es muy sabroso. La carne también se le puede agregar. Y ese es el famoso risotto milanés. Acá seguimos cocinando, sí, le seguimos agregando líquido, le seguimos agregando agua, perdón, no agua, sino el caldo que hicimos recién. Si a ustedes les gusta esto, que yo les voy a agregar, lo que tengo acá se llama cazuela de mariscos, así la conseguí, como cazuela de mariscos. ¿Qué es lo que hice? Porque siempre, como les dije antes, hay que darle como un susto de agua para cocinarlo. Puse agua a calentar, cuando el agua estaba bien hirviendo, ahí puse todos juntitos, un minuto si llegó, no les puedo asegurar bien, pero es muy poquito tiempo, lo saqué, ¿sí? Entonces ahora estoy usando ese caldo y esto lo vamos a utilizar en la preparación a lo último de todo. Ya corté, acá tenemos mejillones, tenemos unos tentáculos de calamar, ¿qué más tenemos? Unos langostinos, unas conchitas de los mejillones, ¿ven? Así, acá. Estas son aletas de calamar, estos son los tentáculos del calamar. A mí me encantan, hay algunos que ustedes por ahí me van a decir que no los prefieren. Acá tenemos mejillones. Y me parece que otra cosa no hay. Yo los corté un poquito, porque no viene gran cantidad. Corté un poquito para hacerlo rendir un poquito más. Y para terminarlo después, lo que tengo acá es un poquito de perejil. ¿Qué vamos a hacer con este perejil? Lo vamos a picar. Entonces, al finalizar la preparación, vamos a usar arriba este perejil, ¿sí? Perfecto, picar el perejil entonces, para ponerle después un poquito arriba, espolvoreado, siempre controlando, chicos, que no se nos pegue el arroz, que se hace una crostita abajo, pero que está bueno también para después cuando lo comemos, ¿sí? El arroz ideal para hacer el risotto es el arborio, pero por ahí no es tan sencillo de conseguir. Vamos a agregarle otra vez líquido. Por eso, uno de los más parecidos es el doble carolina que estamos usando. ¿Sí? Vamos a probar. Ahora después lo probamos de sabor como está. Entonces picamos un poquito de perejil. ¿Sí? ¿Con qué lo vamos a terminar después?
a último momento le vamos a agregar los mariscos, que yo ya les mostré. Le vamos a agregar crema. Le vamos a agregar manteca, así que no me pueden decir que no va a estar bueno. Y le vamos a agregar también queso rallado. Puede ser queso en hebras, queso rallado, el que ustedes tengan. Seguimos acá con esto. Vamos a probarlo, a ver si hay que agregarle un poquito de sal y a ver cómo está el grano. Miren, que yo antes les mostré los granitos, ¿sí? ¿Se acuerdan que los cortamos y hacían todavía un poquito de ruido? Escuchen ahora. Nada. ¿Ven? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahora, cuando se evapore todo este líquido que tenemos acá, esto va a estar prácticamente listo. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Bien. Miren cómo está de cremoso esto. ¿Ven? Sí. ¿Cuándo sabemos que está listo el risotto? Cuando hacemos un camino con la cuchara, ¿ven? Ahí yo paso la cuchara y ya casi no se une más, porque no tiene más líquido. Aparte el arroz está brillante. Y como les dije antes que vimos, de consistencia está perfecta. Acuérdense, les voy a poner un poquito más de sal, porque para mi gusto les falta un poquito. Pero también acuérdense lo que les dije antes, de que como voy a usar los mariscos, los frutos de mar, que es lo ideal, que no nos pasemos con la sal, porque ellos ya vienen con un poquito de sal. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Apagamos el fuego. ¿Sí? Apagamos el fuego. Vamos a correr esto para que lo puedan ver mejor. Lo vamos a pasar acá. Perfecto, apagamos el fuego, vamos a agregar esto que tengo acá, esto lo vamos a dejar para el último, para que no se nos rompan, porque son los más delicados, ¿sí? Después los ponemos de decoración, agregamos estos, chicos, la hora es temprano, pero les aseguro que esto está espectacular. Miren, bien llenito. Todo esto va a tomar calor, consistencia. Y otro de los ingredientes que lleva, y que no se los dije antes porque lo tenía en la heladera, es crema y manteca. Ponemos cubitos de manteca que se vayan derritiendo. Este está sucio. Cubitos de manteca, entre medio, que se vayan derritiendo. Ahí, acá tenemos otro. Ponemos uno acá al medio. Lo vamos a hacer bien, no nos vamos a cuidar hoy. Total, creo que en esta cuarentena no nos cuidamos casi nunca. Crema. Ponemos crema también. Después, antes de comerlo, esto se hace una linda salsita espesa. Muy bien. Y queso rallado. Que yo en este caso tengo este, que rallé. Si no, si a ustedes les gusta en hebra, pueden usar queso en hebras. Pueden usar un queso mantecoso y en lugar de ponerle la manteca, le ponen los cuadraditos de queso mantecoso. También me gusta. Si hay algo que ustedes no tengan de la receta, no dejen de hacerla. Usan otra cosa, como les dije antes. No les gustan los mariscos, vamos a poner esto. Entonces, miren, para decoración, está buenísimo. Y para comerlos, ni les cuento. No les gustan los mariscos, no usamos mariscos. No, prefieren en lugar de mariscos ponerle, como les dije, zanahoria, arvejas, pimiento, para que quede más colorido, lo pueden hacer también. ¿Les gustó lo del osobuco? Lo hacen con el osobuco. Es decir, es una preparación riquísima. Me falta el perejil. Ahí sí. Volvoreamos con perejil.
Y para que todo esto haga magia, lo tapamos. Lo vamos a dejar un ratito ahí para que todos los sabores se concentren. Les decía recién, no dejen de hacer una receta porque les falte algún ingrediente. Si ustedes no consiguen el arroz doble Carolina que les dije yo y tienen el largo fino en su casa, lo hacen con el largo fino. No es que vamos a cambiar la receta o vamos a dejar de hacer algo rico. A lo mejor les estoy mostrando una nueva forma de comer el arroz, porque la verdad que cambia mucho a hervirlo en el agua solita que a cocinarlo de esta forma, que es una forma más lenta, más pausada, que nosotros vamos haciendo. No dejen de hacerlo porque les falte algún tipo de ingrediente. Anímense, si no tienen una cosa, usan otra. En ese sentido no tengan miedo, porque siempre sale rico. Y por ahí, lo que saben, aparte ya de antes, el tema de los condimentos lo vamos viendo. Si tienen algo de esto, que por ahí son más fuertes o demás, lo que podemos hacer es no condimentarlo tanto. Los veo en la próxima, ¿sí? Espero que les haya gustado, que se me noten un poquito menos los nervios y les muestro cómo quedó esto. Hasta la próxima.